todo le iba a poner, espera nomás, vas a ver, te vas a chupar los dedos, te voy a... ¿Qué yo? Voy a hacer... No, no, déjame nomás. Voy a afilar este. Sí, afilar. ¡Hola! ¿Qué tal? Qué buena onda, Randy. Baby. Esto es un poquito las dos Pamela. Quiero decir nomás que esto va a ser un torbellino. Las dos Pamela. Okay. El martes. Oh, el martes pasamos sí o sí. Por eso dependemos mucho de ustedes dos. Ahora ustedes claro. Son parte importante. Bueno, viene otro compañero. ¿En serio? Antes ya éramos un poco, ahora que ya somos mucho, el líder va a delegar jefe de cocina y de limpieza y de deporte, pero es la encargada de limpieza, hace también y todos los compañeros nos ayudan para mantenernos ordenados. Eso es durante el pasado, porque en el futuro no, digamos que tenemos más comodidad y solamente surge efecto el de deporte, ¿verdad? O sea, claro. En la parte de entrenamiento y estrategia para la hora de competir está Nico. Y en cuanto al tema de comida, como ya fue el otro día Adela, le vamos a designar ahora a Pamela. Y limpieza me gustaría que sea Maxi, porque Maxi es el más ordenado, el más... A mí limpieza dame otro, ¿qué limpieza? Pues, Maxi, todos te van a ayudar. Además, si nosotros vamos a hacer limpieza. Sos Maxi, vos el que más, sos maniático para limpieza y es una función que te gusta de hinchar la bola para limpieza, entonces... Sí, pues, sí. Si ustedes cállense entre ustedes, pues yo no dejo que nadie se meta conmigo. Eso es lo único que todos ya me conocen. ¿Por qué te reí, boludo? No te rías, estoy hablando en serio. Yo respeto a la gente y quiero que se me respete. Eso es más lo que yo exijo. No me hagas bullying. ¿Me respetan? ¿En serio? Yo respeto, me respetan. Me gustaría estar en el futuro en serio con ellos. ¿Te gustaría estar en el futuro con ellos? Chicos, no sé qué pasa. Quieren estar todos en el futuro. Quieren estar todos en la comodidad. Aprovechando. Valle, ¿qué pasó? Que se vaya. ¿Qué? Valle. Si tanto quieren estar en el futuro, que se vaya. Como no estamos hablando contigo. Cuando queremos hablarte, no sé. Te vamos a pasar la mano, no sé. Quiero verle la arena, a ver si corre tu cola cargada. Siempre querés hacer el papel de que no hablas, de que no decís nada. Y bueno, ya saqué, yo soy esta, la que sacó, la que saca la garra. Pero no es lo correcto que seas esta, porque cuando vos tenés que ser ¿cómo se dice? Compañerismo, compañerista, no sé cómo se dice esa palabra. Vos no podés quitar esa garra con tu compañera. Hacés pequeñas cosas con un poquito de maldad, un tono de maldad. Y no te digo solo yo, ayer vino un nuevo, William, es un nuevo, él no te conoce. Y en toque te dijo, vos sos maldita, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Vos sos ñaña, te dijo. ¿Querés compensar que no, ellos son los malos? No, yo soy la buena, yo soy la víctima. Y te estoy hablando yo en primera persona, ¿entendés? Y eso nomás, si vos ves que dos, tres personas se están alejando, es porque algo nomás está haciendo. Y te doy a hoy a la noche que empecemos a oler ya. Puta, esto no se van a despertar nunca. Déjalo, no importa. Voy a jugar con la boca, loco. yo ahí tengo un pasta ahí. ¿Dónde? Y de juague. ¿Eh? Te voy a romper la cara.